cuatro, cinco, cinco, seis. Grupo de Autoayuda de Pujo el Podcast. Conducido por Ivan Mergen y Raúl Pardo. Bienvenidos. ¡Hola! Este es el podcast del grupo de Autoayuda de Dibujo y me encuentro aquí costado a costado. ¿Y tú quién eres? Con... ¡Ah! Soy Iván. Soy Iván Mayorquín. Y me encuentro aquí costado a costado con el Harrison Ford de Zapopan. Raúl Pardo Ford. Hola, Raúl Pardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Viste la nueva serie de Harrison Ford? Una serie en Apple Plus. Sí, con Jason Segel, ¿no? Sí, ¿te cae bien Jason Segel? Me cae muy bien. Siento de que hecho, tú y Jason Segel podrían ser muy amigos, güey. Somos cuates. ¿No sabías? Ah, pues por eso sentí eso. Pensé que ya sabías. Ah, pues qué mal que nunca me has invitado. Pero sí, justo ese güey como que no lo topaba tanto fuera de How I Met Your Hasta Mother. Hasta la prepa, ¿no? No era tan fan. Estudiaste con él en la prepa. Pero luego, ya viéndolo en otras cosas, en entrevistas sobre todo, dije, güey, este es mega brother. O sea, sí, ya se veía brother desde antes, pero como que ya conociéndolo en otra faceta, porque el güey pues, se hizo famoso como que solo con esa serie, ¿no? Con How I Met Your Mother. Y luego ya tuvo otros roles, pues. Pues es que es raro, de hecho, él es como... O sea, él viene... cosas desde mucho antes, o sea, obvio. Él viene de esta cosa de Freaking Geeks. Sí, pero pues ahí tan morrísimos, ¿no? O sea... Según yo, es toda una... Si hay un nicho que amamos, que... yo amo muy cabrón Freaks and Geeks. Y es de esa pandilla. Sí, y aparte son como... O sea, todos ellos se quedaron como apadrinados por este Judah Apatow, sí, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, mi punto es que ahí, pues, era una persona muy diferente. Su personalidad era muy diferente ahorita. Sí. Bueno, en fin. Cuestionable. Un gran persona. Ya no sé. Es un episodio de Jason Segel. Pero sí soy amigo de Jason. Quiero dejar claro que sí soy amigo de Jason. Más de lado, güey. Sí. Es cierto, hubiera llamado el Jason Segel, que sí. Es muy, es muy tu coto. Ford es muy brother también, pero más, es más cascarrabias. Yo soy más Jason. Sí, y aparte Jason Segel se ve que es alguien como que sea muy bueno como mandándote un buen mail, brother. Mandándote un buen mensaje. Wow, pues por de si, trabajo. Por si no cacharon en la forza de ese comentario, nuestro episodio de hoy se va a tratar de forzar las mensajes. Cosas. Justo nuestro episodio de hoy se trata sobre cómo mandar un buen mensaje de trabajo. Y por de trabajo nos referimos a en un contexto profesional. No solo así como de tu chamba, ¿no? En tu chamba. Porque, a ver, mandar un mensaje parece ser como las cosas más obvias. Sí. O sea, puede como... ser un DM, un mail, un WhatsApp. Sí, por eso dejamos abierto mensaje, ¿no? Porque mandar un mensaje de cualquier tipo parece ser como súper fácil y obvio. Pero la neta es que mucha gente no lo hace muy bien. Lo hace mal, de hecho. Y ya sea para escribirle a un posible cliente o pedir un trabajo o buscar una colaboración, mandar un mal mensaje, un mensaje que no está bien pensado, bien redactado y demás, pues puede llevar a que o no te contesten de plano o que no te tomen en serio o en el peor escenario, pues que alguien no quiera trabajar contigo y como que des una impresión que sea como el deal breaker, ¿no? Sí, creo yo que es curioso cómo, digo, nos ha pasado mucho últimamente, ahorita que estamos como... muy metidos en el podcast y en todo. Mandar mensajes. Y todo. Sí, la verdad es que sí. O sea, está bien loco que sí, muchas veces, depende cómo haces ese primer contacto, sí. Define muy cabrón para dónde va esa relación laboral, ¿sí? O ese proyecto de colaboración, que pase o que no pase. Pues entonces realmente este episodio, así puntualmente, es tips para ese primer contacto, lo hagas por la vía que tú consideres. Que sea efectivo. Creo que es, o sea, fuera de que sea bueno o malo, sí, que sea efectivo y que puedas tú comunicar lo que quieres hacer con esta persona, cliente, marca, artista que admiras, lo que sea. Lo que porque, sea. Porque en general creemos que también, yo paro como que muchas veces sufrimos mucho en eso de que, ah, creo que mandé esto y no sé si le quedó claro lo que quise decir, sí, o quise que de aquí en adelante como que pues hiciéramos, ¿no? Sí. Este episodio es personal. Sobre todo es personal para mí, uh-huh, porque a mí me frustran mucho los malos mensajes. Uh-huh, uh-huh, a mí no me enojan muchas cosas. No te enojan. Muchas cosas no me enojan. Ok, pero aún así. Pero un mal mensaje, no. Es de las que sí, o sea, hay muchas cosas que no, pero aquí hay una que sí, y es esto. Y parecerá muy banal, pero ahorita van a ver.
Pero bueno, antes que nada, antes de arrancar con el episodio, les decimos que este episodio está patrocinado por Crema. Si están en YouTube, sé que dice Crema. Crema es una plataforma de pagos para freelancers, pensada y diseñada específico para freelancers, donde pueden recibir sus pagos fácil, rápido y sobre todo de todo el mundo. De aquí, de allá, de allá, de allá. De todo, cualquier lado, de todo. Te pueden pagar de cualquier lado a cualquier lado. En Crema, o sea, usando Crema puedes ahorrar tiempo, puedes automatizar pagos. Si no es un solo pago y es una mensualidad, puedes automatizar, ¿no? La llamada iguala. Si te pagan mensualmente, puedes automatizarlo ahí y que tus clientes ya no tengan una excusa. Se acabaron las excusas. O sea, no es el slogan oficial, pero para nosotros es. Se acabaron las excusas. Que ya no tengan excusas para no pagarte, porque es muy sencillo. Y abrir la cuenta, te tardas un segundo, es gratis. Bueno, un segundo, un minuto, es gratis. Y si quieren checarlo, por favor, métanse al link de crema.cm/GDADD. Si les suena raro, es porque son las iniciales del grupo de autoayuda de dibujo. Las siglas. Nuestros servidores y al mismo tiempo sus humildes servidores. Entonces, métanse a crema.cm/GDADD para que sepan que vienen de parte de nosotros. Y abren la cuenta. La neta no les cuesta nada, rapidísimo. Investíguenle y si ven que les funciona, pues pruébenlo. ¿Cómo no? Ahora sí. Se acaba el comercial y empezamos con el contenido. Arrancamos. Empezamos por el inicio. ¿Cuál es la primera parte de mandar un buen mensaje? Este es catchy, ¿no? Porque es obvio y no. Arranca tu mensaje con un saludo. Es buena onda preguntar cómo estás. Es buena onda. ¿Cómo va la cosa? Pero nunca, nunca, nunca solo lo dejes ahí. O sea, a lo que vamos con esto es... ¡Trigger! O sea, ya sabes cuando contactas a alguien y dices, ¡hey, hola! ¿Cómo estás? Y genuinamente esperas... Que la otra persona pues responda y te diga de verdad cómo está. Para luego tú seguir con el mensaje. Sí, es un problema porque es un problema para ti, porque ahora dependes de que te respondan, claro, de verdad. Y la otra persona pues ya no sabe si esto es un mensaje que tiene pues está buscando una colaboración o trabajar de alguna forma. O si es social, sí. Literal, nomás sí, porque saber cómo está. Sí, es como trasladar small talk a DMs y la gente es raro. Ajá. Esto creo que es lo que a mí más me conflictúa, porque justo, o sea... Y para nada me tachen de mamón, pero tachado, justo, si en un día estás ocupado y estás haciendo cosas y tienes entregas de freelance y todo y te llega un DM por Instagram, que esto sobre todo pasa mucho más en Instagram que por mail, pero te llega un DM por Instagram o por LinkedIn o Behance o lo que uses, ¿no? Y además dice, hey, hola, ¿cómo estás? La verdad es que sería muy raro que eso suba a mi lista de prioridades del día, porque es como, pues no sé si es de chamba o no, ¿sabes? O sea, como que... Está en mi lista de, bueno, cuando tenga tiempo lo voy a contestar. Yo sí, porque siempre siento bonito que alguien me pregunte cómo es. Te voy a preguntar más seguido yo. Nadie me pregunta, ¿no? Pero bueno, el punto es, nunca lo dejes ahí, porque al final justo hay muchas personas que como no dijeron como, es una oportunidad de trabajo, de colaboración o algo, pues se les va a escapar, se les va a olvidar, o simplemente van a decir como, ay, qué huevo, pues ni lo conozco ni la conozco. O sea, como, ¿para qué contesto esto? ¿Y, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la recomendación? Hay un hack muy sencillo. Que en lugar de decir como, si quieres ser buena onda, que a mí sí me gusta ser buena onda, para que no digan, lo que pongo es... Tachado de buena onda. Ahora estás tachado de buena onda. Lo que yo pongo es, hola, buenas tardes, buenos días, lo que sea, y pongo, espero que estés bien. Entonces ya no es una pregunta, ya nomás es como un... Un genuino deseo, y luego continúas con tu mensaje. Sí, creo, ¿no? creo que es natural, creo que claro. Evita que parezcas un bot. O que te veas como muy... Que te veas mal, así como que te veas como bien utilitario, ¿no? Es como exacto. Hay un corazón detrás, hay un humano, ¿no? Entonces, de preferencia, también, a la hora del saludo, uno es evítate el cómo estás y esperar la respuesta. Pero una vez que continúas, de preferencia busca el nombre de la persona. Porque muchas veces, pues, nomás sabes el usuario, lo que sea. Entonces, haz un mini esfuerzo extra de buscar el nombre de la persona, o su puesto, o averigua a quién le estás escribiendo, ¿no? Creo que eso es como algo muy básico, pero que... Pues sí sé, es diferente entre te tiran un mensaje genérico a saben que te están escribiendo a ti, pues. Sí, eso ayuda un chingo. Y en cosas como colaboraciones o si vas a invitar a algún proyecto como... O sea, algún proyecto como, no sé, una expo, ¿no? Donde vas a invitar a más personas y probablemente sí generes una especie de
de pues template de tu template mensaje de ayuda un chingo que le pongas el nombre si puedes, o no sé, por ejemplo los ilustradores creo que ayuda también un montón si en el nombre le haces un dibujito, o sea, como ese tipo de cosas hacen que la persona siente como, ah, bueno, de verdad me están hablando a mí. Claro. Y no me están hablando a mí como dentro de los 20 personas con las que quieren también trabajar, sí, colaborar, no sé. Entonces, el primero, muy sencillo, no dejes el hola cómo estás al aire y pues dirígete a la persona por su nombre. Dos. Segundo número. Esta ya es la segunda vez que me pasa. Segundo número paso. Está bien loco que sí dices mucho de segundo número paso. Me gusta como suena. O sea, yo podría como volver. Esta es la forma de decirlo. Segundo número paso. Madre santa. Quizás me estoy haciendo disléxico. Bueno, paso número 2. Preséntate con todos los puntos relevantes. No pongas tu bio entera, pero hola, soy nombre Raúl Pardo, no sé qué. ¿Qué haces y dónde trabajas? Si vienes de parte de un proyecto, de una empresa o de algo que no solo eres tú, pues también decláralo en el mail para que sepan pues el contexto necesario de quién eres. Ah, mira, me está escribiendo tal persona que es una ilustradora. Ah, me está escribiendo tal persona que es director creativo. O es tal persona que es PR, lo que sea. De tal, ¿no?, revista. Pero, ¿no?, eso ya te ayuda muchísimo a saber desde la pura presentación pues de dónde viene este mensaje. Pues. Sí. Entonces, la 2, preséntate. Es muy sencillo, no pongas tu currículum entero, pero lo necesario. Uh-huh. Y me da, mira, aquí viene Guachi, se vino a presentar. Hola, Guachi. Hola, soy Guachi. Soy un perrito y trabajo en este podcast. como 3, pues, ahora sí que un poquito de contexto, ¿no? Como da contexto, de tu conexión con esta persona. O sea, no quiere decir que sea tu amigo o que lo conoces, pero básicamente, sí, pues, tu contacto te lo pasó a alguien o pues lo encontraste en su Instagram, o en su página, o lo viste en una publicación, o supiste de su trabajo por tal lugar, o otro proyecto que viste de esa persona. También eso es, sobre todo cuando vas a trabajar con alguien, ayuda un montón. Si dices, ah, vi tal proyecto que hiciste, porque de entrada ya le das una idea de que, ah, mira, incluso ese trabajo que vio lo trajo para acá, entonces probablemente va a querer hacer esta línea, ¿no? Exacto. El contexto, la verdad es que justo ayuda muchísimo a eso, a que esa persona, sabiendo de dónde viene el mensaje, que fue tu presentación, ahora ya sabe como medio las intenciones o el por qué o en qué universo va a vivir esta propuesta, ¿no? Entonces, la verdad es que el contexto creo que es de las partes muy importantes para que, o sea, eso va a contestar muchas preguntas como indirectamente para esa persona. Luego, paso número 4. Paso número 4, propósito del mensaje. Esto es como una clase de escuela, pero es muy importante. Ojalá a mí me hubieran dado esta clase. Es sencillo y creo que en general probablemente este es el punto más importante de mandar un mensaje a alguien. Y es ir al grano y ser breve, ¿no? Y ser claro con lo que quieres hacer. O sea, tu rol y el rol de esta persona en lo que estás planteando. Mm-hmm. O sea, si estás buscando que esta persona sea tu proveedor, uh-huh, si estás buscando que esa persona te pase un proveedor, uh-huh, si estás buscando que esta persona pues trabaje contigo de alguna forma, como así, como sea súper claro, ¿no? Porque sobre todo en el mundo de la ilustración y el freelanceo, hay veces que te mandan un mensaje, incluso marcas, ¿no? Y todavía no tiene, y a no pesar del mensaje, claro, no te queda claro que quiere trabajar conmigo, quiere que yo me inscriba en esta plataforma. Esto es como una colaboración no pagada, esto es una introducción, está cabrón que es muy confuso muchas veces el contacto, incluso en proyectos comerciales. Sí, y esto creo que pasa mucho, sobre todo cuando la gente o las empresas o lo que sea, quien está mandando el mensaje, cuando pecamos de que esa persona que va a recibir el mensaje sabe lo que yo sé. Es como de que no, quizá tú ya tienes tu imagen y o tu tuviste proyecto, tantas juntas del proyecto que dices, pues tú no sabes. Ajá, es obvio, pero no, o sea, la verdad es que aquí es, la palabra clave es lo que dijiste, roles. Es, en esto que te estoy proponiendo, de cuál es el rol de cada quien. Porque justo, o sea, está loquísimo que no sepas si es pagado o no en la propuesta. Está loquísimo que no sepas si es, somos iguales o quieres que yo trabaje para ti, de que a largo plazo, para un proyecto, o quieres que seamos colegas. O sea... El punto es aquí, declara muy, muy, muy bien cuáles son los roles tuyos y de la otra persona. Porque justo hay veces que dices como, ah, quiero que tú hagas esto, pero no pones qué tú vas a dar a cambio. Entonces, o sea, que sean claros ambos roles siempre. Sí, yo creo que en ese tipo de
cosas. Por ejemplo, si es un proyecto comercial, aquí ayuda mucho que tú tengas un briefcito de qué, claro, de qué es. A lo mejor es una pequeña imagen, o ya literal pides el mail para mandar el PDF del brief. O si es una invitación a una colaboración, también tener esta imagen donde desglosa cómo funciona esta colaboración, ¿no? Exacto. A niveles de pues, qué va a hacer cada quien y cuándo y cuánto tiempo, recursos va a tomar. Exacto. Entonces, en el paso número 4, ya dejaste muy claro de qué se trata. Entonces, ya sabemos qué es una comisión pagada, sabemos qué es una colaboración, sabemos qué es lo que quieras, ¿no? Sí, una entrevista. O una introducción, que también es válido. Es como, oye, ¿sabes qué? Me interesa mucho lo que haces, quiero aprender más de eso y solamente quiero conocerte. Súper válido, pero que sea muy claro. Ahora, el paso número 5 es casi igual de importante, porque son los siguientes pasos. Ya declaraste cuál es tu propósito. Ahora, con el paso número 5, es los siguientes pasos, que es muy también común en el mundo, así como de agencias y demás, los next steps. Prácticamente lo mismo, usen siguientes pasos porque estamos en español, tan bello idioma. Pero bueno, en los siguientes pasos es, ¿qué esperas de regreso? ¿Estás esperando agendar una llamada? ¿Estás esperando que la persona te cotice? ¿Estás esperando una propuesta de regreso, una contrapropuesta, etcétera? Sé muy claro con qué esperas de la otra persona. Entonces, ahí en la sección de siguientes pasos, por así decirlo, pon tus expectativas, para que no se quede al aire o a interpretación. Sí, y también si sientes que digo, también es válido, si sientes como que aún no fue tan claro esto, pues también decir, ¿te quedó claro o justo necesitas también tú una llamada? Está más fácil, no sé, siento que a veces aunque tú tengas como pensado que es claro, pues creo que no está de más como preguntar. Claro, sí, sin duda. Y por último, queda que ya nomás es como el pilón, es el contacto, porque la verdad es que de seguimiento, ¿no? Para poder dar seguimiento a esto y que los siguientes pasos se den, sé muy claro o muy clara cómo quieres que continúe esta conversación, porque quizá, y es muy muy seguido que pasa, que la gente, por ejemplo, consiga solo el Instagram de alguien, ¿no? Porque no encontró el mail, o que solo tenga su Behance porque no encontró otra cosa. Entonces, si acaso no quieres continuar por Instagram, porque por ejemplo Mallorquín y yo casi tenemos de regla que cuando trabajamos para clientes, sea por donde sea el contacto inicial, lo seguimos por mail para tener todas las evidencias, ¿no? Sí. Entonces, sé muy claro como, oye, pues me encantaría continuar la conversión por mail. O esta cotización que te pedí, por favor, mándamela este mail y continuamos por ahí. Entonces, sé muy claro cuál es la vía de contacto. O si es una llamada, pues tu teléfono, obviamente. Pero, pues nomás que esos siguientes pasos pues se den de la manera que tú quieres que se den. Sí, y también que sean una manera y un canal que también facilite más, ¿no? O sea, claro, lo que es que sí. Si no es de que, ok, me contactaste por Instagram, bueno, déjate, paso mi ICQ para seguir con eso, es como, Dios. Pero bueno, eso es como lo que sería el seguimiento. Y tips generales, como muy chiquitos, pues esto, pues checar ortografía, porque también favor, de ahí. Por favor. Y más de la cosa de acento, es como, puede ser que escribas algo que confunda lo que está pasando. Volver a leerlo para ver si está claro. Tú también, pues, sé lo más breve posible y puntual. Y si tienes que adjuntar algo, pues checa que lo juntaste. No vaya a ser que esté y dale que, y ahí está el contrato. Y luego es como, nunca me mandaron el contrato. Ay, como es el meme del avión que despega y se quedan las personitas así como. Esta es una pedrada personal de Mallorquín para mí. No, porque no yo es, olvido no adjuntar es, las cosas. No. Pero gracias a este personal. Gracias a este episodio nunca me volverá a pasar y espero que ustedes tampoco. Pero sí, sobre todo, a mí cuando hagas cosas, sobre todo para mensajes que tienen bastante información, que aunque lo mantuviste lo más breve que pudiste, hay información muy importante y que tiene que estar muy clara. Lo que siempre hago es, oye Mallorquín, chécate esto. ¿Tiene sentido? Oye, sí, sí tiene sentido. Y mínimo consulto a una o dos personas que me digan, oye, no sé nada de esto y me hizo sentido. Vale. Sí, siempre ayuda a tener siempre ahí un double checker cuando dices, ese mensaje, no, nada más que quede bien claro, porque pues claro, muchas veces son como propuestas laborales, ¿no? Entonces también no quieres como que, esos son... se malinterprete. Exacto. Entonces, bueno, esperemos que esos consejos les sirvan. De verdad que un buen mensaje... no siempre va a ser catastrófico, así de que lo mandé mal y solo por eso se va a caer la chamba, el proyecto, la oportunidad. Pero la verdad es que les digo de experiencia propia, tanto yo mandando mensajes como yo recibiendo mensajes,
para mí muchas veces sí hace la diferencia entre qué tomo y qué no tomo, o qué tan en serio tomo algo, y que a veces es una primera impresión que sí, luego cambia y cambia para bien. Pero muchas veces sí queda como que es un primer filtro. Al final, ese primer contacto es un primer filtro que, pues, lo que quieres es reducir la oportunidad de que falle, ¿no? Sí, sí, tal cual. Es como... Sí, es como te presentas ante este nuevo proyecto, ¿no? Sí. Está chido. Entonces, bueno, pasamos a nuestra querida sección... Final. Final. Del episodio, llamada... Link de amigos. Mensaje de amigos. En esta sección, Link de amigos, damos... los arrobas o nombres de dibujantes, ilustradoras, proyectos, cosas que están en internet que nos gustan y pues solo queremos que las conozcan más personas y los sigan y les den amor. Mucho, mucho ¿Quién amor. ¿Quién está en tu link de amigos de esta ocasión? El link de amigos de esta ocasión es para Roberta Vázquez, arroba Roberta Vázquez con V y Z. Roberta es de España, me parece, y ya ha sido su trabajo desde hace mucho tiempo, pero como que últimamente mi algoritmo me ha bendecido echándome más de sus publicaciones, porque como que llevaba un rato sin que me salieran, y entonces como que la traigo fresca y me encanta su trabajo, hace mucho cómic. Tiene uno en particular que se llama Mugre debajo del sofá, que es un gran nombre aparte, y son como puros bichitos y son personajes de así como ratas, cucarachas y demás bichos. Entonces, como tiene que... uno de un hámster que es así... Es demasiado chido, es como muy, ¿cómo se llama? Muy stoner comics y está demasiado chistoso, ácido, pero no sé. Chequen su trabajo, muy lindo, un gran saludo a la Roberta. Va, y mi link de amigos va para arroba Narratoon, narra, T-O-O-N, guión bajo. Narratoon. Narratoon es un animador que conocí hace poco y de hecho lo conocí por, tuvimos un intercambio de DMs. Muy, muy buena onda y muy brother. Y siento que de ahí como que hablando como que vi lo que hacía y cómo funciona. Porque lo vi que él estaba animando dibujos de Chango Perros y de Pepe Mecates. Sí, 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 me contaste. Entonces como que justo por DM es como que entendí como que, lo puedo hacer como para más personas. ¿Y su DM estaba muy animado? Muy animoso. Y sí, siento que, no sé, me cayó bien y espero ahí luego poder armar algo con Narratoon. Chequen su trabajo, está muy chido. Lo hace muy, muy cabrón. Arroba Narratoon guión bajo. Te tenemos en la mierda, Narratoon. La mierratón. En la mierratón. Pues bueno, espero que les haya servido este episodio. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Adiós. 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 Adiós, amigos. Y los mensajes que nos mandan de amor, no importa que estén redactados como sean. Todos los mensajes son chidos. Todos los mensajes son muy bonitos. Adiós. De autoayuda, de dibujo, de mensajes. Sí. Grupo de autoayuda de dibujo, el podcast.